empresa Jane Melchor, pertenezco al Instituto Agrícola de Desarrollo del municipio de Zamora y también a la Organización del Consejo Campesino de Ezequiel Zamora. Y bueno, hoy estamos aquí en el segundo encuentro, ya hubo el primero 27, 28, 29, donde nació el Estado Mayor allá en el Cerro del Vigía, donde en 1846 hubo la Batalla de los Bagres, y en ese mismo cerro, bueno, dándole honor a nuestro general del pueblo, Ezequiel Zamora, nace pues el Estado Mayor con 15 integrantes que va a seguir creciendo por la cruzada que vamos a dar pacífica dentro de todo el municipio de Zamora con la finalidad de empezar a darle tierra al pueblo y que bajo la consigna de tierra y hombres libres. La idea de estas mesas de trabajo es tratar de que la institución en este caso sea más eficiente, eficiencia o nada, que es lo que estaba pidiendo nuestro comandante Maduro, ¿verdad? Y es una de las preocupaciones del alcalde Michael Reyes, que se le dé al campesino pues, el tratamiento y el respeto y el grado que tiene en la sociedad, que debe ser el número uno en todo lo que es la sociedad, porque es el que produce, mantiene y defiende la tierra, y defiende la patria y alimenta al pueblo y al mundo. En esta orden de ideas tenemos tres meses de trabajo, que son las denuncias, ¿verdad?, de predios que estén desocupados. Tenemos la mesa número 3, que es la de conflictos, son personas que ya tienen tierra, pero tienen problemas con la regularización, ¿verdad? Y le falta riego, vialidad y esto y aquello, que vayan creando su propio proyecto. Y la mesa número 3, que es la de nuevos aspirantes a tierra, para irle inyectando más pueblos a los campos, que prácticamente están saliendo y están dejando el campo por irse a la ciudad. La idea de esto, bueno, es que nosotros ahorita en el gobierno de calle, de aquí de la alcaldía de Zamora, y conjuntamente conectado con Aragua Potencia, que es el gobernador trae el examen, y también el presidente Maduro, bueno, nos pidió ayuda, y aquí están los hijos de Chávez, conjuntamente con nuestro hermano, que es Nicolás Maduro, para ayudarlo a resolver este problema económico que tenemos, que es de toda la patria y de cada uno de todos los ciudadanos que vivimos en Venezuela. Cuando el presidente de la República dice, tierra y hombres libres, pero también dice que cuando el clarín de la patria llama está el llanto de la madre calle. Bueno, y aquí el llanto de la madre calle, y estamos trabajando por resolver el problema de esta sociedad y de todas las sociedades que existan en el planeta. Buenas tardes, mi nombre es Simón Fernández, pertenezco al Consejo de Productores y Productora Manuela Sáez, que hace vida en el municipio Urdaneta del estado de Aragua. Abarca las parroquias Taguay, San Francisco de Cara, Guanayén, Barbacoa y Las Peñitas. Además de 75 caseríos que están integradas a ese municipio. El municipio más extenso del estado de Aragua. Hoy aquí, en un día de trabajo con el INTI, y las organizaciones campesinas de los valles de Tucutunemo, los consejos campesinos de esta zona, y también con la zona educativa, en el proyecto educativo que se está estudiando para la nueva currículo educativo a diseñarse en las escuelas del país. Bueno, me parece que fue un día extraordinario, esperando que en realidad le den respuestas al campesino, que muchas veces todas estas mesas se convierten en eso, mesas y mesas de trabajo, más sin el esfuerzo del campesino, con el esfuerzo del campesino, pero sin el esfuerzo de las instituciones, que nunca le ha dado respuestas reales al productor. Mucha gente está esperando por el SIRA, mucha gente le han medido las tierras y no le han dado ese papelito que llaman SIRA para que tenga algún soporte de lo que está allí. Yo vengo del sur del estado de Aragua y ahí hay carencia de todo. Tenemos mucha fortaleza, pero tenemos demasiadas debilidades porque no tenemos esa atención. Hay financiamientos a veces para personas que ni siquiera trabajan las tierras. Hay desvíos de cosecha, hay desvíos de crédito con porcentaje que le han cobrado a pequeños productores para darle un crédito y luego le aplican un proyecto de pérdida total. Pérdida total, y por allí se han visto muchas motos, muchas cuestiones y no hay producción. La realidad es que hay que hacer seguimiento. Pienso que nosotros debemos ser contralores de aquí en adelante. Nosotros tenemos que llevar a las instituciones como el Banco Agrícola, la Fondao, el INTI,
de tener un seguimiento constante, desde que se le entrega el producto para la semilla y los insumos al productor hasta que se está cosechando. Nosotros debemos tratar de que la empresa Pedro Camejo se active realmente para prestar un real servicio al productor del campo. Muchos campesinos están haciendo cola para que le rastreen una tierra. En el Pedro Camejo de Urdaneta no existen algunas instrumentos agrícolas que son necesarios, vitales, como es el birroma, como es un chover, como es otras maquinarias, tienen que venir del central. Y nosotros somos un municipio extenso y no tenemos a veces a la mano los mecanismos para avanzar. Tenemos problemas de agua. Hay un proyecto de lagunero que tiene más de 5 años y esa es una letra muerta ya para el Ministerio de Agricultura y Tierra. Creo que las personas que están encargadas en estos momentos actualmente en el Ministerio de Agricultura y Tierra, y así lo digo, soy responsable de lo que estoy diciendo en este momento aquí ante esta televisora comunitaria, de que el ciudadano Franklin Amado le quedó muy chiquito, muy grande, muy grande, muy grande le quedó el Ministerio de Agricultura y Tierra. Es una persona que no le ha dado respuesta al sur. El sur está abandonado, le falta de todo. Nosotros tenemos aquí para ser una potencia industrial y agrícola. Nosotros tenemos en el municipio de Urdaneta para crear una gran en matadero industrial, para que ese matadero industrial lleve su carne al despotadero que está en San Casimiro, que están despotando la mayor carne que exportan ahí, es carne que es traída de fuera, y nosotros los productores tenemos que vender nuestros reses a bajos precios porque no tenemos un gran matadero industrial donde todos converjamos allí y tengamos el justo precio, el precio justo para el productor, y así tener ganas de seguir en el campo. Muchas personas han abandonado, vayan a Camatagüita, a Peñas Altas, a la California, todo eso está abandonado, millones de bolívares fueron gastados allí, y nosotros tenemos que hacer la revolución dentro de la revolución, y allí los silos tienen 7, 8 años abandonados, los silos de cereales en Camatagua, no hay ningún preso. Isea se fue y todavía no tenemos respuesta de Isea, del hermano, de Minarza, desmantelaron al sur del estado de Aragua. Tenemos un diputado en la Asamblea Nacional que no legisla para el estado de Aragua, Elvis Amoroso, nunca jamás ha legislado para el sur del estado de Aragua y va a salir jubilado de la Asamblea Nacional y no ha dado respuesta. Digo esto con bastante propiedad, lamentablemente es así, vayan al sur. Visitemos al sur municipio por municipio, zona por zona, para que vean el estado de abandono. Ahorita abandonaron las vías agrícolas. Hay más de 200 kilómetros de carretera en mal estado en el municipio de Urdaneta. Y no es mentira. Vayamos, búsquenme. Y yo estoy allí y les atenderé el que quiera ir para que vea la realidad. Como comunero de aquella zona, unificado con los comuneros de los valles de Tucutunemo, estamos haciendo una cruzada porque vamos hacia el sur. Y si no, tendremos que tomar las instituciones para que den respuesta, para que le den respuesta al legado que dejó nuestro comandante y le demos respuesta a los 5 objetivos fundamentales para el plan de la patria, que los quieren destrozar desde adentro. Hay mucha gente que está tratando de jugar al cazador dentro del proceso revolucionario. Y si no le prestamos atención a esto que estoy diciendo, no vamos a una política agroalimentaria real. Se están malgastando mucho dinero y no hay respuesta para el campo.